Este día me encuentro disfrutando del séptimo día de Expo Feria en Tuxtepec. Ahora, como pueden ver, me encuentro en uno de los juegos infantiles porque este día se lo vamos a dedicar a los más pequeños de los hogares, a los niños, por supuesto, que también visitan la feria, que también vienen a divertirse y además, en exclusiva para GM Televisión, la entrevista con las chicas Extremo. ¿Quieren saber qué pasó en esta noche de feria? Pues quédense con nosotros, por supuesto, en GM Televisión. ¡Arrancamos! Amigos de GM Televisión, y ya me encuentro aquí disfrutando de este día de feria, por supuesto, el número 7 de la feria de Tuxtepec 2011. Atrás de mí, como pueden ver, tenemos a unos niños que están divertidísimos. Los niños también se divierten en esta feria y en esta ocasión vamos a dedicarles este programa, como ya les había dicho, a todos ellos. Así que vamos a ver qué piensan, qué es lo que más les ha gustado y qué opinan de nuestra feria. Acompáñenos. Aquí me encuentro con una pequeñita, acaba de bajar el juego. Hola, amiguita, ¿cómo te llamas? Berenice. Berenice, ¿cuántos años tienes? 4 años. Oye, platica a la gente qué es lo que más te ha gustado de la feria. Mira, ahí a la cámara. ¿Te gustaron los juegos? ¿A cuál te subiste ahorita? A los carritos de liga. ¿A los carritos? ¿Y te gustó? Y me encuentro con otra pequeñita, amiguita. ¿Cómo te llamas? Viviana. ¿Cuántos años tienes, Viviana? 5. Veo que traes un regalito por ahí. ¿Dónde te lo ganaste? Allá. ¿En dónde? ¿Jugando a las canicas? No. Pescando, ¿verdad? Sí. Enseña a la gente tu regalo. A ver, mira, presúmele toda la gente tu regalo. Ve lo que se ganó la niña aquí, mi amiguita, por jugar. ¿Verdad que por venir a la feria se pueden llevar cosas? Sí. Dile a la gente que venga a la feria. Diles, vengan a la feria. Vengan a la feria. Fíjense que tengo por aquí a un niño que acaba de venir a jugar. Amigo, ¿cómo te llamas? Rogelín. Oye, dile a la gente qué te ganaste. A ver, platícanos. Un carro de bombero. ¿Jugando qué? ¿Estabas pescando? Sí. ¿Y fue muy difícil? Sí. ¿Te ha gustado la feria? No. ¿No te ha gustado la feria? Sí. Ajá, ok, porque yo te veo feliz con tu regalito, ¿eh? Dile un saludito al niño de la camarita, mira. Hola, dile, vengan a la feria. Hola. Hola, vengan a la feria. Diles adiós. Adiós. Ok, continuamos con más aquí buscando más niños en la feria de Tuxtepec. Y continuando en ese recorrido con la feria, me encuentro ahora con mi amiguito. ¿Cómo te llamas? Lalo. Lalo, ¿cuántos años tienes? 4 años. A ver, yo veo aquí que traes un regalito. A ver, muéstrale a la cámara qué te ganaste. ¿Dónde te lo ganaste? En los pescaditos. ¿En los pescaditos? ¿Y te gustó jugar a los pescaditos? ¿Te ha gustado la feria? ¿Qué es lo que más te gusta? Los juegos. Los juegos, me señaló el trenecito, ¿eh? Fue lo que me señaló el niño. Dile a la gente que venga a la feria, diles, vénganse a la feria. Vénganse a la feria. Ok, pues ya lo escucharon del niño, ¿eh? Vénganse a la feria, él se la pasa muy bien, así que todos los papás que nos están viendo, traigan a sus niños a la feria. Dile adiós a la cámara. Y me encuentro en ese momento con una amiguita. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Cuántos años tienes? 4. A ver, platícame, veo como que vienes muy, muy arregladita. ¿Bailaste hoy o qué hiciste? Ah, sí, es que bailé en la expo. ¿Qué bailaste? Bailé la de Madonna y la de Pose. ¿Y veniste por parte de alguna escuela? A ver, platícale a la gente quiere saber dónde bailas. Ah, es que yo bailé en la expo. ¿Y en alguna escuela de baile? En la clase de ballet. Ah, ok. La clase de la cultura. Ah, ok. Una alumna de la clase de ballet de la clase de la cultura. ¿Y te ha gustado la expo? Sí. ¿Ya te subiste a los juegos? No. ¿No te has subido? ¿No te ha gustado ninguno? No, porque la verdad, si está uno alto, me da miedo a las alturas. Uy, te da miedo las alturas.
Algo que le quieras decir a la gente, invítalos para que vengan a la feria. Diles, vengan, está bien bonita la feria. Sí. Diles. ¿A quién? A la gente, mira, ahí está la gente en esa camarita. Diles, aquí. Ay. A mí. Mira, dile a él que venga a la feria. Oye, ¿puedes venir a la feria? Ya lo dijo ella, vengan a la feria. Los vamos a esperar, ¿verdad? Aquí los vamos a esperar sentaditos. Bueno, aquí los esperamos sentaditos mientras continuamos con más aquí en GM Televisión. Y tenemos por aquí a más niños. A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Erika. ¿Cómo te llamas? Diego. Ricardo. Geraldi. A ver, platíquenos, ¿qué les ha gustado de la feria? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los juegos. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Igual los juegos. ¿Ya te subiste a uno? Sí. ¿A cuál te subiste? A un barco. ¿Y tú a cuál te subiste? También a un barco. ¿A ti cuál es lo que más te ha gustado? Los animales. ¿Qué animales viste? Caballos, vacas, pollos, gallos de pelea, conejos y un cochinote con sus cochinitos. ¿A ti sí te gustó la feria? Sí. Dile a la gente que venga a la feria, invítalos. Divertirse. ¿Dónde estás, amigo? Acá estoy. Ya escucharon, vengan a la feria. Cuatro niños más contentos en esta feria de Tuxtepec. Vamos a continuar con más. ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Somos sus amigas de Extremo. Y les mandamos un saludo a Geme. ¡No! Televisión. Televisión. Hola, ¿cómo están? Somos sus amigas de Extremo. Y les mandamos un fuerte. No, otra vez. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Somos sus amigas de Extremo. Un fuerte beso a GM Televisión. Thank you.
Atrás de mí, como pueden observar, está el show extremo de Isabel Mado, Paola Durante, La Prima y por supuesto Liliana Lago. Esto fue la cobertura del séptimo día de Expoferia en Tuxtepec 2011, con el show extremo que se puso muy, muy ardiente. Cuatro chicas que lograron encender al público tuxtepecano. Y les recuerdo que visiten nuestro Facebook y nuestro Twitter. Búsquenos como GM Televisión y por supuesto nuestra página de internet www.gmtelevisión.tv. Mando un agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, Foto Estudio Puebla, ubicado en la Avenida Libertad. Y por supuesto agradecemos inmensamente a todo el equipo que hace posible esta cobertura especial de la Expoferia Tuxtepec 2011. En cámaras, mi amigo Iván Nava, en la producción Juan Nava, a nuestro director general, por supuesto, Eric Rafael Ramírez, y a toda la gente, Eder Flores, Citlálica, María del Carmen Castillejos, y a toda la gente que hace posible GM Televisión. Yo soy Raúl Otoniel, me despido, nos vemos en la siguiente cápsula, por supuesto, de lo mejor de la Expoferia Tuxtepec 2011. Adiós. Show buenísimo. ¿Cómo sintieron la respuesta de la gente? Ay, hermosa, la verdad los queremos mucho. Muchísimas gracias, gracias. Sí, gracias a todo Tuxtepec, la verdad que son hermosos. Gracias, público. Gracias, hermoso. Nos vamos felices, muchísimas gracias. Un beso, los quiero, bye. GM Entretenimiento. Diversión. Los mejores eventos. Solo para usted. Lo encontrarás en GM Entretenimiento.